la sensibilización acerca de la ley, socializando todo lo que significa la ley, la restricción en cuanto a la no circulación de vehículos públicos y privados. Eso se está socializando a la población a través de diferentes talleres de sensibilización a unidades educativas, instituciones educativas. La socialización se está realizando a través de diferentes talleres, ¿no? Talleres de capacitación, se les está entregando material gráfico como este, ¿no? Que hace referencia fundamentalmente al primer artículo y al cuarto artículo, ¿no? El primer artículo nos dice que se declara el primer domingo del mes de septiembre de cada año como Día del Peatón, y esto la obligatoriedad de cada institución pública y privada para que puedan desarrollar cualquier tipo de actividad física al aire libre, ¿verdad?